Digo, ¿te sorprendió esta noticia de que sos declarada ciudadana del Recreo? Sí. Bueno, no me lo esperaba. Me invitaron a pasar con el intendente y la verdad es que no me esperaba el agasajo y no me esperaba tampoco ser declarada ciudadana destacada. Pero fue muy lindo, la verdad es que fue muy ameno. Estuvimos charlando muy bien, muy a gusto. Fue un muy lindo rato que nos pasamos ahí. Hoy te dedicamos un segmento del programa que es el aplausómetro, y el aplauso cada día se lo damos a alguien que, bueno, ha sido noticia y me parece que te lo merecías, más aún viviendo tan lejos y seguramente en tu retina, en tu memoria, en tus sentimientos, Recreo siempre está presente, ¿no? Totalmente. Yo una de las cosas que les comentaba ayer cuando recibía esta mención era que, bueno, que Recreo es la raíz, ¿no? Donde yo crezco, donde yo crecí y viví muchísimos años, donde tengo mi familia y donde siempre regreso porque es el lugar de origen, ¿no? Y el lugar que me formó, más allá de que, bueno, de que después viví muchos, o que vivo muchos años fuera del país y que también eso cuenta para mi formación, pero que básicamente todos mis valores y el inicio de mi vida siempre estuvo aquí. Y es un lugar al que regreso siempre con muchísimo gusto. Me gusta estar acá, me gusta ver la gente que conozco, me gusta ver a mi familia, me gusta ver a mis amigos, mis maestros, los lugares que estuve. Vengo con mis hijos y les muestro los lugares donde estuve, donde crecí, a la escuela, a la plaza, las calles, los lugares, los negocios, la gente. Y les muestro esto con muchas ganas, ¿no? Siempre me da mucha gana volver aquí. ¿Y cada cuánto volvés? Cada Ah, año mira, regreso, sí. déjame adivinar. Tu marido es de Estados Unidos, porque se llama Ken Sí, Ken Bensinger. Benzinger, sí. ¿Y te costó, digo, arraigarte allá, formar una familia, hacer una nueva vida? ¿O todavía no te adaptaste, digo, a la distancia de tu ciudad natal? No, bueno, creo que lo que me costó más fue cuando me moví a México, cuando me fui a vivir a México. Esa fue la parte que me costó un poco más porque fue la primera vez que me fui. Después de ir a los Estados Unidos, bueno, hay que aprender un idioma, la idiosincrasia es completamente diferente, pero lo fue en México también, la idiosincrasia era, o sea, compartimos la misma lengua, pero las culturas, las costumbres son muy diferentes. Entonces creo que ahí me costó. Quizás me costó un poco más en México. Ir a Estados Unidos no me costó tanto, además ya me había movido muchas veces y cada que uno se mueve no solo de país, sino de ciudad, tenés que empezar todo de nuevo y entonces como que, no sé, como que me siento que tengo muchas herramientas para empezar de nuevo y saber cómo manejarme y saber cómo respondo a cada nueva situación, entonces eso no me costó tanto. Sí, el idioma cuesta aprender, ¿no? Sobre todo cuando uno empieza ya viejito, otro idioma. Claro. ¿Y allá trabajás como docente? Allá, bueno, mi mayor actividad soy una artista plástica, tengo mi taller de producción, hago mis obras, expongo, vendo y además sí tengo una posición como docente en un ámbito no formal, trabajo en una organización sin fines de lucro y trabajo en museos, que también son organizaciones sin fines de lucro, pero mi actividad como docente, como educadora en el arte es bastante diferente a lo que se trabaja en una escuela. ¿Qué es lo que más extrañas de Recreo, por ejemplo? La familia, los afectos, mamá, papá, los hermanos, las hermanas, los amigos, ¿no? Eso es lo que más extraño. ¿Y pensás volver o ya definitivamente te quedás radicada allá en Estados Unidos? Sí, no sé, esa es una pregunta muy difícil de hacer. Yo por ahora vivo allá y estoy bien y mis hijos están creciendo allá y, bueno, intenciones de volver no hay por ahora, pero en los últimos 20 años mi vida me ha llevado a muchos cambios de decisiones que he hecho, que no pensaba, jamás pensé irme de Recreo y de repente me fui, ¿no? Jamás pensé que iba a vivir en México y viví casi 9 años, nunca pensé que iba a vivir en Nueva York y terminé yendo a vivir allá y estudiando y entonces realmente yo más bien como que me mantengo abierta a lo que la vida me depare, ¿no? Y bueno, base a esas coyunturas que tengo decido en el momento, pero si regreso o no, no están los planes ahora.
pero nunca sé qué va a pasar, ¿no? Claro. Te fuiste en un momento complicado de la Argentina también, ¿no? Yo me fui en el 96, a finales del 96. Bueno, dentro de todo no pasaste lo peor, que fue más tarde. Exacto. Yo en ese momento, en el 2001, estaba acá en el país de visitas, pero me había ido ya antes, sí. Claro. Digo, y cuando ves el país, cuando ves tú, Argentina, desde allá de Estados Unidos, ¿se agranda quizás un poco la idea de decir, no vuelvo más? Bueno, no, o sea, sí, Argentina ha vivido muchos momentos complicados, pero a mí no es eso lo que me hace pensar en no volver. A mí lo que me hace pensar en que me quedo allá es en que hago lo que me gusta, ¿no? No es fácil ser un artista, no es fácil vivir de eso, pero bueno, yo tengo una pasión, la definí desde hace muchos años y eso fue lo que me movilizó quizás a seguir buscando otros horizontes. Y nunca pienso no voy a volver por cómo está la situación en Argentina. Yo más bien pienso, bueno, acá estoy bien, me quedo acá porque puedo hacer lo que me gusta. Si por ahí sí puedo volver, porque qué sé yo, hay alguna situación en la que pueda volver porque puedo desarrollarme como artista acá y tengo posibilidades, capaz que me vuelvo, no sé. Pero en estos momentos, bueno, es difícil, es mucho más complicado. Tengo familia, ya tengo hijos, todo, ¿no? Uno no moviliza toda la familia. Seguro. Es tan fácil, ¿no? Pero nunca pienso, no voy a volver en Argentina por cómo se encuentra, qué sé yo, política o económicamente. ¿Y cuánto tiene Mateo y cuánto tiene Sofía? Ah, hiciste tu investigación, ¿eh? Somos periodistas y trabajamos para el FBI en Los Ángeles. Claro. Bueno, entonces esa respuesta ya la sabes, ¿no? La tenés que preguntar. Sí, pero nos prohibieron develarla, bueno. si la madre no la autoriza. Mateo tiene 7 y Sofía tiene 4. Ay, chiquitos. Bueno. Chiquitos. O sea que ya prácticamente nacieron con el idioma extranjero, ¿no? O algo de castellano saben ellos. Son bilingües, hablan los dos. Ah, qué bueno, sí. Qué bueno, Patricia. Bueno, te agradezco este contacto, la verdad nos sorprendiste. Pensamos que no podíamos conectarnos contigo tan lejos, pero ahora que estás de vacaciones aquí, nos gustaba hacer esta nota, así que por eso te molestábamos. ¿Hasta cuándo te quedas acá en Recreo? No, es una molestia y siempre estoy dispuesta, cuando necesiten, si tienen ganas y curiosidad de charlar, siempre estoy dispuesta acá o allá. Creo que ya investigaste, ya sabes cómo localizarme. Sí, sabemos dónde vivís. Está cerca de una plaza ahí de tu casa en Los Ángeles. Ya saben todo. Patricia, ¿hasta cuándo te quedas acá? Hasta el lunes. Bueno, ¿y qué tal Los Ángeles? ¿Cómo es? Los Ángeles es una ciudad muy grande, es muy interesante. Como te digo, culturalmente es fantástica, tiene muchas opciones, ofrece mucho para quienes nos dedicamos a actividades culturales y actividades para artistas plásticos. Hay muchas posibilidades. Es una ciudad muy grande, es una ciudad donde quizás estéticamente no se ve tan linda como otras ciudades, como qué sé yo, como Nueva York o como Boston o como San Francisco, pero es una ciudad que tiene, el encanto está en saber dónde vas a buscar lo que querés ahí. Es como no podés salir a caminar y que la ciudad te sorprenda, tenés que hacer un poco de investigación antes y ir derecho a lo que estabas buscando, ¿no? Tarda mucho tiempo en conocerse la ciudad, es demasiado grande, pero bueno, es una ciudad en la que se vive muy bien también, ¿no? Tienes muchos puntos en contra también, pero bueno, podríamos hablar 3 horas sobre eso. ¿Está lejos de Dallas, donde fue este atentado que murieron 5 policías, por ejemplo? Sí, está lejos. Sí, está lejos. Bueno. Sí, está muy lejos. Digo, la violencia tampoco escapa, ¿no?, a Estados Unidos. La violencia es muy fuerte, la violencia con armas de fuego es muy fuerte. La permisión a portar armas de fuego de alto calibre es muy fuerte. Bueno, esa es una de las cosas en que yo tengo mucha esperanza en que vaya a cambiar, porque realmente es una de las cosas que asusta muchísimo y creo que es una de las primeras cosas que me asusta a mí de vivir allá, es la facilidad con cual la gente obtiene un arma de fuego, ¿no? Mira vos. Patricia, que pases un lindo viernes, un buen fin de semana y un regreso el lunes a,
a tu ciudad allá, ¿no? Allá en Estados Unidos. Gracias. Muchísimas gracias. Te agradezco mucho la entrevista. Muchísimas gracias por dedicarme el segmento del aplausómetro y muchísimas gracias por tener este tiempito acá conmigo. ¿Sí? Bueno, muchas gracias. Esto lo subimos en un rato a la página Todos para Uno Diario, para que la vuelvas a escuchar en la nota, si te parece. ¿Eh? Muchísimas gracias. Y decime Todos para Uno Diario en Estados Unidos. A ver, All for One, Every Day, sería algo como así, Todos para Uno Diario. Bien, me gustó, me gustó. Bueno. Besitos, chao. Chao, chao, gracias.